A veces en el mundo de la música la emoción nos puede llegar a ganar y filtrar información que en teoría oficialmente no deberíamos de realizar. Este es el caso del señor Bey Moreno, el cual va a estar prácticamente confirmado en la gira de Bruce Dickinson solista en el Mandrake Project. Ya lo vimos en el boletín que sacó en su página web, donde ya hablamos un poco al respecto del lanzamiento oficial de su sencillo de Afterglow Ragnarok el día 1 de diciembre del año del 1900, estamos todavía con el The Chemical Wedding del 98, del año del 2023, año en curso. 1 de diciembre se va a estrenar este sencillo Afterglow of Ragnarok, lo primero de Bruce Dickinson por casi 2 décadas. Y bueno, el día de ayer salió una información, estuvimos testeando la misma y la pudimos corroborar, del señor Bey Moreno, el cual va a estar de regreso en la alineación de Bruce Dickinson para esta gira solista. ¿Y por qué digo de regreso? Porque básicamente Bey Moreno y Roy C han trabajado de forma estrecha en varios proyectos para Bruce Dickinson. Esto en la época de los 90, cuando por ejemplo Roy y Dave estaban en la banda Tribute Gypsy, y básicamente fueron reclutados por Bruce Dickinson para poder estar dentro de las filas de su álbum en solitario Bash to Picasso, donde salen grandes canciones como Tears of the Dragon, este disco de 1994. Ok, Bey Moreno era baterista de Tribute Gypsy y baterista de la formación junto con Roy C para el Vals to Picasso. Trabajaron también estrechamente en los álbumes en solitario, básicamente de Tower, perdón, de Tower, The Chemical Wedding, Accident of Beer y el último Tyrannosaurus Soul. O sea que tanto Dave no es un personaje desconocido para Bruce Dickinson y viene manejando una mancuerna estrecha con Roy C, estos dos personajes dentro de la formación oficial de Bruce Dickinson para este The Mandrake Project. Y bueno, las circunstancias se dieron, no sabemos, de forma fortuita o de forma inesperada, pero bueno, ya se había también filtrado la información que el sencillo de Bruce salía el 1 de diciembre. Bruce Dickinson prácticamente ya no los acaba de desvelar de forma oficial hace algunos días, y el señor Bey Moreno, con esa efusividad que podemos tener los latinos, nos empieza a decir en su Instagram la siguiente información: primavera, verano del 2024, estaremos apoyando el nuevo récord en América del Sur y Europa. El primer single sale el 1 de diciembre y el disco, tan can tan can, el disco, señoras y señores, les comento en un ratito. Es interesante básicamente ver lo estrecho que puede tener Bruce Dickinson con respecto a quienes han trabajado con él de forma muy drástica y de forma muy inesperada en sus trabajos en solitario. Básicamente, él, la base de sus trabajos en solitario más exitosos han sido los chicos de Tribute Gypsy, que ya no existen, pero que estaban comandados por Roy C. Y de ahí solamente se han empezado a estar como que colocando algunos miembros adicionales. Un comentario especial que quería dar acerca de esta información antes de pasar a lo que es la fecha de lanzamiento del álbum, según Bey Moreno, básicamente es lo siguiente: me gusta mucho y me enorgullece mucho que la base de talento que tenga Bruce Dickinson con respecto a sus trabajos en solitario sean músicos latinos, obviamente no nacidos en México, pero pues con raíces latinoamericanas, como Dave y en este caso Roy C, los cuales tienen familia en México y pues obviamente sus familias emigraron a Estados Unidos, pero sus raíces siguen siendo latinoamericanas. He de ahí el sonido y he de ahí de alguna de las características impresionantes que podemos ver directamente en los trabajos en concreto para lo que es el solitario de Bruce. Y básicamente este proyecto Mandrágora, el cual estaremos teniendo como lanzamiento el próximo año y que en un momento les vamos a decir la fecha que nos reveló Bey Moreno en su Instagram, que ustedes lo pueden ir a corroborar, es básicamente esa estafeta que podemos tener con respecto a la música. Ya vimos que los personajes que se están manifestando
dentro de esta gira en solitario y que fueron los que en su mayor parte grabaron este álbum, siguen siendo en mayoría personas conocidas. Quiero responder una pregunta que nos hicieron cuando lanzamos el post directamente de lo que es esta información de Bruce hace unos días. Y me decían, oye, pero ¿por qué no está de Adrian Smith en esta formación? Tú habías platicado que posiblemente fuera Adrian Smith a estar en la formación oficial de Bruce Dickinson para este proyecto. Y pues bueno, ahí va la respuesta. Básicamente se anunció nombre de Dave Moreno en batería, Roy C en guitarra, esta chica europea que no recuerdo ahorita el nombre, esta güera que ya todos habíamos visto que estuvo trabajando con Bruce Dickinson en el proyecto de John Lord hace algunos meses, y Bruce Dickinson en los principales de vocal. Pero me pongo a pensar, son 4 integrantes. Bruce Dickinson siempre ha tenido en su formación, siempre en sus discos en solitario, básicamente 2 guitarras. Y esas 2 guitarras, prácticamente en los álbumes más exitosos de su carrera, tanto de Chemical Wedding como Accident of Dear, estuvo Roy C y Adrian Smith. No recuerdo quién fue el guitarrista para Tiranos al Sol. Lo que sí les puedo decir es que no fue Adrian Smith, pero esa mancuerna que se formó directamente con estos 2 guitarristas estuvieron básicamente en un éxito inmensurable en los 90. Posiblemente el hecho de que Adrian Smith se vaya a sumar a las fuerzas del proyecto Mandrágora sea una de las sorpresas que nos puede tener Bruce Dickinson directamente a futuro para esta circunstancia. Pues bueno, ya hablamos acerca de los integrantes, ya hablamos un poco de Dave Moreno y su secuencia directamente con Bruce Dickinson. Y pues bueno, ahora sí vamos a platicar acerca de lo que dijo Dave. Vamos a colocarles la imagen en este momento para que ustedes la observen de su Instagram. Y él dice, y recapitulamos, Dave Drone 1221. Primavera, verano de 2024. Estaremos apoyando el nuevo récord en América del Sur y Europa. El primer single sale el 1 de diciembre y el disco sale el 1 de marzo. No puedo esperar a que todos lo escuchen. Que tengas un día increíble. Esas serían las revelaciones del señor Dave Moreno, baterista de Bruce Dickinson en su proyecto Mandrágora. Y pues bueno, la verdad, hay que estar atentos a esta información. Falta muchísimo tiempo. Mira, la verdad, algo que platicábamos mucho con Yeyo es de que para ser un hombre de negocios, Bruce, le está fallando un poco el marketing. Imagínate, el disco sale en marzo y la gira sale en abril. 1 mes, 18 días después. Pues bueno, hay que esperar básicamente a primera instancia tener el sencillo en diciembre. Esperemos que saquen otro sencillo antes del álbum para tener una conciencia más directa de lo que es este trabajo. Hay que recordar que también van a sacar una novela gráfica el siguiente año en base al cómic que sale en Afterglow Ragnarok en diciembre. Pues hay que estar también al pendiente de toda esa información. Y toda la información la vas a tener directamente aquí en el canal. Toda la información relevante al mundo del metal, el mundo de Iron Maiden y Bruce Dickinson principalmente, la vas a tener aquí en el canal. Solamente te invitamos a que nos apoyes, te suscribas, comentes y nos regales tu like para estar al pendiente de todo el mundo Maiden en español. Te saludo, Rolohan, de Iron Maiden Fans Internacional. Hell yeah. Ugh, the